Sí, acá estoy. No, yo no muevo mucho el cuerpito, ¿vieron? Porque mucho no me gusta. Pero con estas profes que tengo los martes y jueves, nos estamos adaptando a que mientras pelamos las papas, lavamos los platos, mandamos mensajitos y todo eso, empecemos a mover un poco nuestro cuerpo y tengamos una vida más sana y saludable. Estamos acá con Lorena. Un aplauso, grande, Lorena. Gracias por haber venido. Bueno, Gracias. una profe así, porque sos de todo, mi amor. Contanos, ¿qué Gracias sos? por ¿Qué sos? Una invitarme profe. primero. No, por favor, gracias porque nos enseñás y nos hacés mover el cuerpo, ¿viste? Sí, es muy raro estar de este lado, te digo, así de Está entrevistar. claro, Sí, ¿no? sí, sí, Ella, sí. claro, ella les contamos a la gente que los martes y jueves en País en Vivo, en la hora libre, que va de 11 a 12 del mediodía, nosotras hacemos. Conocemos deportes, hacemos algún tipo de actividad física como para empezar a mover un poco el esqueleto y empezar a salir un poco de esa rutina de Sí, no hacer sí, nada. sí. Pero vos sos Del una estatismo. profe. Yo soy profe de Contanos educación qué física. haces, profe de educación Soy física. profe de educación física, ¿Y sí, te recibida. especializás en alguna rama en especial? Sí, en la gimnasia artística y en Gimnasia la artística acrobática, y que en en realidad se acrobática. llama gimnasia de trampolín. O sea. Perfecto. Nosotros tenemos unas fotitos que mientras hablamos las vamos a ir Sí. disfrutando. Así que, ay, mirá una reina ahí. ¿Cómo Sí. saltás, Lorena? ¿Cómo Sí, saltás? bueno. Porque, bueno, yo fui gimnasta nacional, estudié mucha danza, Ajá. bueno, ahí estuve en algunos espectáculos también, Muy bien. ¿Cómo? ¿Por qué se te dio? ¿Vos terminaste el secundario y dijiste quiero ser profe de educación física? Sí, en realidad creo que siempre quise ser profe de educación física. Ajá. Disfruto más, mucho el contacto o sea, estar con los chicos y interactuar y con la gente y me parece algo de poder ayudarlos a mejorar su calidad, ¿no? De vida en condiciones físicas y bueno, no sé, siempre me gustan los deportes muchísimo, practiqué Bien. siempre, toda la vida, entonces eso me conectó desde siempre y En bueno. tu área, que es esto que estamos viendo ahí, las acrobacias y las Sí. gimnasias artísticas, es muy Sí. difícil. Y lo que pasa es que ser acróbata requiere una cierta técnica y sí, una cierta disciplina. Pero bueno. Es cuestión De de practicar. practicar, Ay, claro. mira, Sí, hay que ponerle impecable. mucho. Sí. Bueno, porque hice gimnasia rítmica también. Fui gimnasta nacional en su momento. Ahora ya estoy grande, ya soy mamá. Y bueno, pero todo está Sí, bien, lo hiciste, está bárbaro y ahora lo enseñás. y ahora lo enseño. Sí, Muy exacto. bien, Sí, perfecto. me encanta. Y bueno. ¿Y cualquiera puede aprender? Cualquiera puede aprender, obviamente, sí. Por lo general estas disciplinas se comienzan desde niños, porque Claro. también requiere Más mucha nenas, ¿no? flexibilidad. ¿O es más mixto? ¿Vos qué decís? Mira, la Porque yo. gimnasia rítmica en Sí. realidad sí es de la rama femenina, Bien. aunque hay en algunos países ya que están muy así también, promocionando esto de no, como la Sí, equidad también en las que estamos claro, hasta una ahora. Y hay, igualdad. sí, hay también, chicos que están practicando este deporte. Pero sí, por ahora Es un es un deporte. deporte, sí, es un deporte con reglamento, es un deporte en el mundial, a nivel Ajá. olímpico, también tanto como como la gimnasia artística, ¿Qué que diferencia también, hay ahí sí hay entre, ahí más contame, varones. contame un poco, ¿qué diferencia hay entre gimnasia artística, Sí. rítmica y nombraste otra? Sí, y bueno, en mi época se decía gimnasia acrobática, en realidad Acrobática. gimnasia de trampolín hoy por hoy. Bueno, lo que tiene que ver son los diferentes aparatos que se utilizan. Los accesorios, digamos, como Sí, diciendo, bueno, a ver, contame. en realidad hay diferentes aparatos que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la gimnasia artística, son aparatos fijos Sí. donde vos participás y subís al aparato y realizás unas series gimnásticas dentro del aparato. En cambio, la rítmica, ahora se llaman aparatos, pero son elementos manipulables. Que son los aros, las. Saros, sogas, cinta, pelota, mazas o clavas. Ajá. Y en cambio, bueno, la acrobática también son aparatos, son tres aparatos. En realidad se llama gimnasia de trampolín porque a nivel olímpico es la cama elástica, es la que es solo a nivel Ajá. olímpico dentro de los tres La cama aparatos elástica que se es un boom. hacen. Viste que ahora los pibes cumplen años y se alquilan la cama elástica. Eso es un Sí. ejercicio muy bueno, ¿no es Sí, es cierto? genial, es buenísimo, la verdad que Se sí. pueden hacer piruetas Se pueden ahí. hacer muchas piruetas con control, obviamente, del cuerpo hay Sí. que tener, porque bueno, también todo es peligroso. O sea, uno cuando Claro. realiza este tipo de actividades, tiene que tener una base, tiene que tener un entrenamiento, porque sí,
Podés llegar a lesionarte, obvio, sí. Bien, y al margen de eso, ¿qué deporte practicás? Porque yo sé que hacen algo ahí. Estuve chusmeando algo de hockey, algo de eso, ¿puede ser? Sí, en realidad mis hijos. Ah, mis pero hijos son los deportistas en hockey sobre patines. Tus hijos son grosos. ¿Qué pasó? Bien. Contame, ¿qué son tus hijos? Bueno, yo tengo una nena de 14 años y un varón de 17, ya estoy, ya que soy madre de chicos adolescentes. Muy bien. Y sí, ellos practican hockey sobre patines. Bien. Así y han ganado cosas, por lo que escuché. ¿En qué? Que han participado a nivel nacional. Sí, los dos, bueno, representan al club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Muy bien. Los dos están en la selección porteña. Ajá. Una estaba en la sub-14 el año pasado, ahora pasó a la sub-16, que está ahora, bueno, están en el preseleccionado, porque hay una instancia de preselección. Bien. Si bien participó, puede no ser convocada todos los años, ¿no es cierto? Tiene que seguir esforzándose, tiene que seguir entrenando y practicando. Muy bien. Y lo mismo con el varón, que está desde los 13 años y ahora está en la sub-18. ¿Qué tal? Y bueno, y estuvo también en la selección argentina, sub-19. Pasó por una estancia de preseleccionados y quedó. Y bueno, en diciembre del año pasado fue a los Panamericanos en Colombia. ¿Qué tal? Bien, un aplauso ahí. Muy bien. Ay, la mamá campeones panamericanos. Muy bien, salimos campeones. Sí, sí. ¿Ves? Sí. Otra vez. No puedo creer yo, salimos campeones de todos lados y nadie sabe nada. Bueno, esa es la idea también de los martes y jueves, empezar a difundir, a dar a conocer. Claro. La verdad que nosotros practicamos, desarrollamos muchísimos deportes, o sea, no convencionales. Los argentinos también somos buenos en el deporte. Muy buenos, disciplinas artísticas también que se practican, hay muchísimas, mucha variedad y bueno, está buenísimo esto, ¿no? De poder dar a conocer, compartir, que la gente también nos llame, nos proponga deportes que quieran saber o que nos cuenten, qué sé yo, mi experiencia, tengo una hija que quiere hacer. Claro. O sea, que les podamos recomendar, estaría bueno también, ¿no? Yo les cuento que el martes y jueves, como les dije, de 10 a 12, estamos nosotros en País en Vivo, de 10 a 11 está el señor Marcelo Rossi haciendo todas las noticias así formales, todo muy bien, muy bien. Y a las 11 venimos nosotros, le destrozamos el programa y lo hacemos muy un divertido. Poco más distendido, lo hacemos divertido para que todas esas noticias que no son buenas, bueno, pasen un poquito más desapercibidas y lo disfrutes un poco más y nos cuenten y nos llaman y nos dan tantos mimos la gente que la verdad que son geniales. Es hermoso, la verdad que es hermoso. La verdad que sí, tenemos mucha gente que tenemos esa devolución. Por eso quisimos invitarte hoy para que aquellos que los sábados están en casa y los martes y jueves no nos pueden ver, sepan que hacemos estamos esto. Sí, que ponemos el cuerpo en acción también. También, porque nos enseñás a hacer gimnasia fácil, es así como hace Rocío, que nos enseña a hacer. Sí, lo estuve practicando. ¿Viste? Lo estuviste recién practicando, sí, porque sí, viste, me encantó. Todo suma, todo se acopla, obvio, todo suma y todo es para mejorar nuestra salud y estar calidad mejor de vida. Y nuestra calidad de vida. Sí. Así que bueno, Lore, yo te súper agradezco que hayas venido hoy, pobrecita, la llamo los martes, la llamo los jueves y ahora los sábados. Estoy acá, al pie del cañón. Está acá, que hacemos un montón de cosas lindas, así que bueno, aprendimos algo, ¿saben qué aprendimos? Que el deporte del pato, que es el deporte nacional, contalo vos. Sí. ¿Qué pasó con el deporte del pato? ¿Saben por qué se llama el pato? ¿Por qué se llama el pato? Una recrueldad, lo voy a decir así, no me importa nada. Antes, cuando empezaron a hacer este deporte, metían un pato vivo adentro de una bolsa de cuero. Lo cosían y se pasaban el pato para todos lados. Sí. ¿A vos te parece? Tenía manijas y pasaba. Tenía manijas la pelota, nosotros lo vimos el martes y el jueves lo estuvimos viendo. Sí. Y se pasaban al pobre pato vivo ahí, ¿te imaginás cómo quedaba el pobre pato? No. Buah. Ni hablar, ahora no. Ahora no, por eso en un tiempo se prohibió también. Hasta estuvo prohibido. Sí, bastante tiempo, ¿viste? Hasta que después, bueno, lo reglamentaron, lo nombraron deporte nacional. Deporte nacional. Sí, es nuestro deporte nacional. Y bueno, como les había contado, pero recién en el 2017 lo pasó por ley. Lo mirá nominaron. Vos. Claro, porque es un nacional. Deporte viejísimo, de 1800 sí, y algo. De la época de la colonia. ¿Viste? Sí, que claro, se practicaba. Antes se hacían así y vimos imágenes que se perseguían todos contra todos. Era un horror. Pero ahora, bueno, en 2017 se hizo ley, se reglamentó todo y, bueno, no juega más con el pato. Se sigue llamando así, pero se reemplazó con una pelota con seis manijas y, bueno, eso es. Ahí está.
Sí. Así preferiblemente que, bueno, blanca para representar al pato, pero no... Pero, por favor, que no sea no pato de verdad. Pato. Yo me imagino ese pato, ¿qué pensará ahí adentro? Por Dios. Bueno, Lorena, la gente de Ofred te regala por tus mascotas, cositas, y nosotros sí, yo te tengo, Floppy se llama mi mascota. Muy bien, bueno, tenés que mandarme una foto el martes para... Ay, les voy a mandar, no, es un amor. Y el mate santo para que tomes matecito. Buenísimo. Ahí entre los recreos y entre las gimnasias. Muchísimas gracias. Sí, me encanta, bueno, tomo un montón de mate. Muchísimas gracias, no, muchas gracias por a haber ustedes. Venido. Te vamos a regalar la revista, ya que tenemos... Bueno, foto. Dale, ¿eh? Me ahí está. Me llevo te todo. Regalamos todo, llévate me todo. Me llevo todo. Llévate todo. Dale, no te lleves el sillón y el micrófono. ¿No puedo? Ah, ¿no? No. El mate sí, si querés te tomas un matecito. Claro. Así que bueno, un aplauso para Lorena. Gracias. Una genia. No, gracias a ustedes. Quiero agradecerles dos segundos. La verdad, nada, con la calidez que me recibieron, que me esperan, la oportunidad, el espacio que me brindaron, la verdad que estoy re feliz, estoy muy contenta, estoy aprendiendo, estoy para aprender, y bueno, quiero agradecer a todos también los que están detrás de cámara, y a Ruth sobre todo también, que me dio esta posibilidad, así que bueno, nada, Ruth, te quiero y los agradezco mucho. Muy bien, bárbaro, genial, muy bien. Bueno, dicho todo esto, vamos con Marcelito, a ver dónde está.